está inventando una serie de cosas increíbles que no son ciertas y que es más una campaña de la misma gente que quedó arriba. Quieren ver un conflicto donde no hay. El presidente Lobo denunció que su gobierno es víctima de una campaña internacional para desacreditar el proceso electoral. Reitero y reafirmo de una campaña internacional tratando de deslegitimar, incluso de afectar el proceso, me imagino yo también. Un muerto dejó el estrepitoso choque de un camión y una rastra que explotaron en llamas en Santa Bárbara. La víctima fue identificada como Reinel Argueta, conductor del camión, y el otro conductor resultó herido. Aparentemente es una curva donde ellos se encuentran, entonces fue de frente. Entonces, debido a eso, pues los vehículos ambos toman fuego. Un total de 16 personas fueron detenidas hoy en operativos en sector de Chamelecón. Para darle respuesta a la ciudadanía en estos sectores que están siendo chantajeados y habiendo muertes diariamente. Copeco inició instalación de Puente Bailey en sector oriental dañado por las lluvias. Y es provisional por el tiempo que estime conveniente la... Aquí la necesidad del puente. Para la realización de los trabajos del puente Bailey, por esta parte de la carretera no se permitirá el paso de los peatones. Lobo nombra comisión para resolver desabastecimiento de medicamentos y pagos en salud. Este es su noticiero Hoy Mismo, con Edgardo Melgar. Buenas noches. El presidente Porfirio Lobo denunció hoy en Consejo de Ministros que hay una campaña internacional para desprestigiar a su administración y, de paso, desacreditar el próximo proceso electoral del 24 de noviembre. Estos son los detalles. Pero ha estado sucediendo y no se me vaya a inquietar, porque he sentido presiones de afuera, de algunos grupos que se quedaron en el conflicto. Hoy todos vamos a elecciones, todos los grupos. O sea, no hay ninguna expresión del pensamiento que no tenga un canal por donde llegar a expresarlo en las urnas para tomar la decisión de quién es el hombre o la mujer que nos va a gobernar. Entonces están inventando muchas cosas, están inventando una serie de cosas increíbles que no son ciertas y que es más una campaña de la misma gente que quedó arriba. Quieren ver un conflicto donde no hay. Hay una campañita afuera sobre este tema de lo que es la participación de los militares en los temas de seguridad. Eso, yo no voy a ceder en eso, porque para mí es más importante una vida, la seguridad de un hondureño y una hondureña, que lo que puedan opinar otros que no conocen nuestra realidad ni lo que hemos vivido. Aquí no hay ningún problema que se ha agregado perjudicando lo que es el tema de derechos humanos, perjudicando lo que es el tema de lo que es... Aquí no hay ninguna intimidación para nadie, ni mucho menos. La participación de los militares se debe, y todos lo sabemos, a que hemos tenido una crisis profunda. Tenemos que es una agresión internacional de las bandas criminales en estos temas, del crimen organizado, narcotráfico, y eso nos genera una serie de problemas internos que la participación de los militares ha sido muy, pero muy efectiva. Y bueno, qué decirles, nada de eso va a cambiar, mantengan ustedes la calma, la serenidad. Porque mucho de lo que está sucediendo no es real. Que estamos violando los derechos humanos, que estamos con una serie de acusaciones ridículas, pues, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces les digo, para que mantengan la serenidad, la canciller, que recibe claro, me da tantas cosas, y yo se lo esperaba ayer en el Consejo de Defensa y Seguridad, no hagan caso, ahí dejen eso. Y hay que dejarlo ahí,
¿verdad? Como dice, que la realidad demuestre lo que en realidad somos. Porque estamos siendo víctimas, reitero y reafirmo, de una campaña internacional tratando de deslegitimar, incluso de afectar el proceso, me imagino yo también, ¿verdad? Entonces, no se me asusten, mantengan normal, saben que no estamos haciendo nada, aquí no ha cambiado nada excepto que hoy tenemos paz y que hoy vamos a elecciones. Y aunque la mente a veces nuestra es corta, yo les pido por un segundo que piensen en cómo heredamos nosotros el país y piensen en lo que tenemos hoy. Claro, algunos de afuera vienen y están allá arriba porque les dicen, pero la verdad es que aquí nada ha cambiado, es decir, en ir en retroceso en lo que hemos avanzado y sobre todo pues en lo respetuosos que hemos sido como gobierno con las diferentes corrientes de pensamiento. Aquí no andamos persiguiendo a nadie, aquí créanme que eso no, o sea, no voy a permitir que después de todo lo que nos ha costado, todo lo que hemos construido se derrumbe por una acción nuestra. O sea, yo no puedo evitar que lo manejen a nivel pues de campañas que se dan. Yo le dije la vez pasada a la ministra, mire, dígales que vengan. Que vengan a ver dónde están esas persecuciones y lo demás. Ustedes saben que de eso no hay absolutamente nada. Entonces digo esto pues para que estén preparados, pero aquí nada ha cambiado. El presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, resumo, hay presiones de afuera, del exterior, de grupos que se quedaron en el conflicto haciendo referencia a lo que ocurrió en junio de 2009 y el conflicto que se generó posteriormente. Hay una campaña de desprestigio y quieren afectar el proceso electoral, ha dicho el presidente de la República. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, dijo que le gustaría que el presidente diera nombres de quienes buscan entorpecer, afectar el proceso electoral. Esta es su declaración. ¿Qué esta preocupación que tiene el presidente de la República tiene que ver con el Partido Libertad y Refundación? ¿Debo consultárselo? Sí, no creo que sea con nosotros, no creo que tenga alguna preocupación con Partido Libre. Nosotros hemos manifestado desde el momento en que iniciamos el proceso de inscribirnos como partido, hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han pedido. Tanto la OEA como Naciones Unidas ha visto la voluntad manifiesta de Libre de que queremos que este proceso sea transparente y que estamos participando con toda la voluntad para que eso se dé, y definitivamente lo hemos hecho y lo hemos cumplido. Hemos cumplido cada uno de los acuerdos que se han establecido. Bueno, sería importante que se den nombres, porque lo que nosotros deseamos y lo que el pueblo hondureño está esperando en este proceso es que sea un proceso transparente y que sea un proceso donde le dé la libertad al pueblo hondureño de poder asistir a las urnas y que haya confianza también en este proceso. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, reaccionó sobre este tema controversial. Bueno, pues eso yo no tengo la información. Nosotros sabemos de que hay una campaña externa, que hay mucho cuestionamiento externo tratando de legitimar el proceso, pero queremos enfatizar de que a lo interno del país nosotros estamos trabajando para que todo sea de la manera más correcta posible, con las mayores garantías que deben llevarse a cabo de un proceso. Ya será un tema que tendremos que tocar directamente con el presidente de la República y con los organismos consecuentes con este tipo de temas para ver y tomar las medidas necesarias para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin ningún problema. Una declaración importante sobre este asunto del proceso electoral es la que hoy dio el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, Kevin Casas. Aseguró que durante sus reuniones con los presidenciables no ha percibido intención de los partidos políticos de boicotear las elecciones. Claro, está hablando de una reunión con los candidatos presidenciales. Muchas veces el boicot no viene directamente de los candidatos, viene también de los candidatos para abajo. Estas son las declaraciones.
Mira, yo le puedo decir lo que yo he percibido, sobre todo de la reunión que tuvimos antes con los candidatos y candidatas presidenciales y con las autoridades electorales. Le digo con toda franqueza, mire, en general yo percibí una actitud bastante constructiva con respecto al proceso. O sea, no vi nadie que uno dijera tenía una actitud claramente de boicot al proceso electoral, para nada. O sea, todo el mundo quiere que esto salga bien, en primer lugar. En segundo lugar, es muy claro que todas las fuerzas políticas y la autoridad electoral entienden que el acuerdo de garantías que se firmó hace algunas semanas es un punto de referencia ineludible en este proceso. Unos dicen que se ha cumplido, otros dicen que no se ha cumplido todo, otros dicen que hay que hacer más cosas para que se cumpla, pero todo mundo entiende, todos los actores involucrados en este proceso entienden que lo que está vertido en ese acuerdo de garantías es lo que hay que hacer para que esto salga bien. Y ojo que eso nos incluye a nosotros porque el acuerdo hace referencia a los observadores internacionales. Entonces realmente es un paso muy positivo y de una gran madurez que dio este país. Acabo con una cosa. Mire, la pura verdad, tener a 47, 48 días de las elecciones, durante 3 horas reunidos a todos los candidatos y candidatas presidenciales y a la autoridad electoral, reunidos por 3 horas juntos alrededor de una mesa, es una cosa que no pasa en todos los países, que sugiere que las raíces de la democracia y la voluntad de que esta elección funcione son mayores de lo que alguna gente está dispuesta a decir. Usted habla de que los candidatos no pretenden un boicot, sin embargo el presidente de la República ha anunciado que hay amenazas internacionales para de alguna manera pues boicotear el proceso eleccionario. Mira, como le dije a su colega, yo no he oído esas declaraciones y como no las he oído no las voy a comentar. Sin embargo, es importante lo que dijo el señor Kevin Casas, representante de la Organización de Estados Americanos y que está involucrado en este proceso electoral, preelectoral o ya electoral. Y ha dicho, vemos una actitud constructiva de parte de los candidatos presidenciales y una voluntad para que todo salga bien. Y eso es lo que queremos, eso es lo que demandamos, eso es lo que exigimos los electores, los hondureños, de los 8 candidatos presidenciales. Que no sea una declaración de que estamos apoyando el proceso del diente al labio, porque si este proceso sale mal, se termina de hundir el país. El subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Heraldo Muñoz, se refirió al tema también. Yo creo que la voluntad para realizarlas no cabe la menor duda. Cómo se realizan es lo que nos preocupa. Tiene que realizarse con transparencia, con ética, con confianza, para que en definitiva los resultados sean reconocidos por todos y expresen la voluntad popular de los hondureños y las hondureñas materializadas en las urnas. Eso es lo fundamental, no es el si se realizan o no. Yo no he escuchado a nadie poner en duda la realización de las elecciones. El problema es cómo se realizan, el proceso electoral antes, durante y después. Ya. ¿Ustedes van a acompañar este proceso en esta etapa? Bueno, por cierto, ya estamos acompañando. El PNUD, por ejemplo, ha venido colaborando desde hace tiempo respecto a los temas de diálogo, al apoyo técnico, al Tribunal Supremo Electoral, al Registro Nacional de Personas. La OEA va a estar desde antes del acto electoral con la observación electoral, conjuntamente con la Unión Europea, y vamos a estar disponibles para después del acto electoral del 24 de noviembre. Pero vean qué interesante es este asunto. Ustedes han escuchado, como yo, a distintos candidatos presidenciales, 2 o 3, decir con alguna frecuencia, en algunas entrevistas, en algunas comparecencias, de que quieren transparencia. Bueno, lo dicen todos en realidad, que quieren transparencia, que quieren confianza, que sea un proceso limpio y que sea un proceso transparente, 1. 2, pero también dicen que si no ganan es porque hubo fraude y que ya desde ahora están diciendo que habrá fraude. Y 3, lo que no dicen es que si hay o no fraude en todo caso, depende única y exclusivamente de los partidos políticos. Así de sencillo, de ellos mismos, porque en la mesa electoral
Hay 18 representantes. 18 representantes de los 9 partidos políticos. Estamos hablando 2 por cada partido político. En las 16,000 y pico de mesas. Por eso que son 32,000 representantes que debe tener cada partido político para que vayan 2 por mesa, un propietario y un suplente. Y esos representantes de los partidos políticos, de 5 de la mañana a 5 o 6 que termina la votación, tienen el control de la mesa, de cada elector, de cada votante, de las 3 urnas. Y luego del escrutinio público. Y luego de la firma del acta y posteriormente el envío vía escáner al Tribunal Supremo Electoral y a cada partido político de esa acta ya escaneada, que es el resultado de la votación en esa mesa electoral. El tribunal hará su conteo oficial, pero ese mismo conteo con las mismas actas que tiene el tribunal lo pueden hacer los 9 partidos políticos. O sea, conteos paralelos, no oficiales, claramente. Entonces, si hay o no fraude es responsabilidad de los mismos partidos políticos, porque sus delegados están en la mesa electoral. Si son buenos delegados o malos delegados es otra cosa. Si están capacitados o no están capacitados, esa es otra cosa. Pero es ahí donde se origina el pecado, el fraude o el intento de fraude. Y no en el sistema, no en la institucionalidad, llámese Registro Nacional de las Personas, Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Lo dijo claramente este domingo en 3030 en el foro político con los candidatos presidenciales, particularmente don Andrés Pavón. Es el candidato presidencial de la Alianza Unificación Democrática FAPER, Frente Amplio Político en Resistencia. Vean lo que dijo sobre este asunto de las denuncias de fraude. Yo le digo al pueblo de Honduras, participemos con confianza en este proceso electoral, que ahora hay 2 partidos políticos que van a estar vigilantes y cuidando el voto. En su voto, ese voto soberano, ese voto ciudadano. Vamos a estar en las mesas, vamos a estar vigilantes. Y más ahora que somos 9 partidos políticos, deberíamos de tener la confianza de que ese proceso se va a garantizar desde la urna, desde la mesa, porque ahí es donde se genera el fraude. Ahí es donde se genera el fraude, en la mesa electoral, lo dice Andrés Pavón. Ah, efectivamente. ¿Por qué es en la mesa? Donde, si hay fraude, ¿por qué es en la mesa, en su opinión? Bueno, pues ahí estamos representados los partidos políticos. Imagínese usted que a alguien se le ocurra decir, a como le llaman a boca de urna, que ya ganó un candidato presidencial y se genera una desbandada de los guardianes que tenemos nosotros en cada mesa electoral. Eso le da la posibilidad a los que ahí se quedan de trastocar las actas, de ponerle datos a las actas que no son los resultados reales del ejercicio electoral. Y al final salió un candidato alcalde que no era, o salió un diputado que no era. Y el diputado que salió lo sacaron del escenario por un acto de alteración del acta. O sea, don Andrés Pavón, usted como candidato presidencial de UDFAPER, ¿me puede decir esta noche que en el dado caso que se presente un fraude o alguna irregularidad, los responsables serían los partidos políticos? Claro, nosotros por eso venimos trabajando desde hace 3 años con Unificación Democrática para preparar a los que van a estar en las mesas. Y ahora, con el apoyo de Unificación Democrática también, nosotros estamos preparando a nuestros compañeros y compañeras que van a hacer presencia en esas mesas, que van a cuidar esas urnas, que van a cuidar el voto del ciudadano, porque eso es un acto de soberanía. Son los partidos políticos los responsables de la mesa. El Tribunal Supremo Electoral es un garante de ese proceso, es un vigilante y es la autoridad que al final tendrá que dar el veredicto. De las 5 de la mañana que se abren las urnas, es decir, que comienza este asunto, 6:30, 7, que se van abriendo están abiertas ya en todo el país, hasta las 5 de la tarde, que normalmente se extiende el proceso una hora, de 4 a 5 de la tarde, son los partidos políticos los que tienen en sus manos el proceso electoral, en la mesa. Así es. Cada partido político tiene 2 representantes, un propietario y un suplente. En este caso estamos hablando de 9 partidos políticos, estamos hablando de 10. Lo que decía el domingo anterior don Andrés Pavón, candidato presidencial de la Alianza UD-FAPER, claramente establecido. Y lo ha dicho también anteriormente el candidato presidencial del PINU y también el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, que han participado en el foro de los domingos, foro presidencial, que son los partidos políticos. Entonces, ¿en qué consiste este asunto? De que los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral y los observadores que conforman el grupo consultivo caminen de la mano, que los partidos políticos participen en cada una de las decisiones pequeñas y grandes en todo este proceso electoral y en estos 40 y pico días que faltan para las elecciones del 24 de noviembre, para que después nadie se queje de que no se dio cuenta o que le hicieron una mala jugada o que le jugaron la vuelta.
y dos, que se preocupen por tener las 32,000 y pico de personas que les corresponde a cada partido político para estar como sus representantes en la mesa electoral y que estén debidamente capacitados para que después no salgan llorando diciendo que hubo fraude o que perdieron, que esto y que lo otro. Esa es la verdadera responsabilidad que tienen los partidos políticos y no estar anticipadamente torpedeando un proceso electoral que, como le dije anteriormente, lo único que puede conseguir es generar desconfianza, temor en la población y que no salga a votar. ¿Será eso al final lo que quieren? ¿Será eso al final lo que quieren? Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, un estrepitoso accidente en Santa Bárbara causa un muerto. Los detalles en unos minutos. A las 12:45 recibimos la llamada en la estación de bomberos de Kimistán, donde habían dos vehículos que habían colisionado a un kilómetro de Ceibita. Y entonces... El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Lafice, el líder financiero regional. En el Sistema Bancario Nacional, el dólar se compra a 20.5240 y se vende a 20.6677. El euro se compra a 26.7838 y se vende a 29.0381. Existe un banco regional para los que desean llegar más lejos. Banco Lafice. Con más de 60 puntos de servicio, tecnología de punta, personal profesional y una amplia gama de servicios financieros, empresariales y personales, Banco Lafice contribuye al crecimiento de los sectores productivos y al desarrollo de las familias hondureñas. Su futuro es ahora. Banco Lafice, el líder financiero regional. El precio del euro y el dólar fue presentado por Banco Lafice, el líder financiero regional. Un muerto dejó como saldo el estrepitoso choque entre un camión y una rastra en el sector de Ceibita o La Ceibita en Santa Bárbara. Luego del brutal impacto, las unidades pesadas tomaron fuego. La víctima fue identificada como Reinel Argueta, conductor del camión, y el otro conductor resultó herido. A las 12:45 recibimos la llamada en la estación de bomberos de Kimistán, donde habían dos vehículos que habían colisionado a un kilómetro de Ceibita. Y entonces nos hicimos presentes y debido a la inmensidad del choque y del encontronazo que tuvieron dos vehículos, tomaron fuego ambos vehículos, un furgón cargado con gallinaza y un vehículo liviano, siempre tipo camión, cargado de arroz. Las autoridades no han determinado qué conductor fue el responsable del choque. Por la posición de los vehículos, uno va y uno viene. Uno va hacia San Pedro Sula y uno viene de occidente hacia San Pedro Sula. Entonces ahí pues será tránsito y serán las demás autoridades las que determinarán la culpabilidad o hechos. ¿Fue muy fuerte el impacto que se incendiaron? Fue muy fuerte el impacto. Aparentemente es una curva donde ellos se encuentran, entonces fue de frente. Entonces debido a eso, pues los vehículos ambos toman fuego. El accidente provocó tráfico vehicular durante varias horas en la carretera que conduce de Santa Bárbara hacia el occidente del país. Erling Espinal, hoy mismo. La paralización en el sistema de salud en todo el país continuó hoy. Los médicos protestaron esta vez a las afueras de Casa Presidencial exigiendo el pago de salarios atrasados, bonificaciones y el ajuste del 6% por aumento de inflación anual. El presidente del Colegio Médico, Elmer Mayer, dijo que aunque el secretario de Salud prometió verbalmente que les pagaría, no ha presentado una propuesta escrita, por lo que mañana continúan las acciones a nivel nacional, a excepción del Hospital Escuela, porque depende de la Universidad Nacional. Las enfermeras auxiliares aún están por definir si se unen a los médicos en la paralización de labores. Los que sí van a paro mañana son los del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Además, el próximo lunes se sumarán al paro los médicos internos de los hospitales públicos. El presidente Lobo determinó hoy nombrar una comisión para solventar la problemática en el sistema sanitario público, así como el pago de deudas a médicos por contrato y a las enfermeras auxiliares en todo el país. Esta comisión, integrada por el secretario de Salud, Salvador Pineda, el secretario de Trabajo, Jorge Bográn, y el subsecretario de Finanzas, Carlos Borjas, deberá enfocarse en dos aspectos prioritarios: el pago de salarios adeudados y el abastecimiento de medicamentos.
16 personas fueron capturadas hoy en diferentes operativos realizados en el sector de Chamelecón para llevar tranquilidad a los pobladores de ese sector de San Pedro Sula. Los operativos son realizados por la Policía Nacional y miembros del Ejército. A los detenidos se les investiga si han participado en hechos delictivos. Son áreas sensitivas, son áreas en donde varias denuncias de todos los ciudadanos están haciendo las respectivas denuncias, donde nos están informando que personal o delincuentes en el área están amenazando, están extorsionando, están matando gente. Entonces, hacia ahí están orientados los operativos de la Operación Libertad, en este caso de la FTC San Pedro Sula, para darle respuesta a la ciudadanía en estos sectores que están siendo chantajeados y habiendo muertes diariamente. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales. Mario Dagoberto Hernández Alvarado, de 35 años de edad, tiene orden de captura por el delito de desobediencia y también esta persona, al chequearse en el sistema de la policía, tiene 7 denuncias por el suponerlo responsable del delito de violencia doméstica. El resto de los ciudadanos que fueron detenidos en ese sector están siendo investigados por otros delitos. La acción policial y del ejército se realizaron en la colonia Palmira y barrio Suyapa, en Chamelecón. Erling Espinal, hoy mismo. El Comité Técnico de la Tasa de Seguridad abre los estados contables de los fondos de seguridad para que el Tribunal Superior de Cuentas realice una auditoría sobre el manejo de los fondos, tal como lo solicitó ayer públicamente el candidato presidencial liberal Mauricio Villeda. El candidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Villeda, hizo la petición. En este momento es oportuno, habría que hacer una auditoría de la tasa de seguridad para ver qué se está haciendo con ese dinero, con esos millones de lempiras. El Comité Técnico de la Tasa de Seguridad está dispuesto a ser auditado. Cualquier hondureño puede solicitar una auditoría a un ente que recoge los fondos del pueblo hondureño. Y está en su derecho decirlo. Precisamente en el momento que se desee, el Tribunal Superior de Cuentas puede llegar y hacer las auditorías necesarias. En el corto tiempo que estoy, me he dado cuenta la pulcritud con que se manejan los fondos y la manera como podemos ir avanzando en esto. Durante los dos últimos años, el Comité Técnico ha recaudado 1.517.3 millones de lempiras. De este total se han desembolsado a los entes de seguridad 960.6 millones de lempiras. Hay un remanente de 610.1 millones de lempiras que ya están comprometidos. Yo quiero decirle que la Fuerza Armada se ha beneficiado, han sido transparentes las entregas que hemos recibido. Ustedes saben que en la parte de equipo hemos recibido un promedio de 101 vehículos todoterreno, que es lo que nos da el movimiento para hacerlo en todas las diferentes ciudades principales. Lógicamente estamos esperando 5.000 chalecos y un equipo de comunicación compatible con el resto de las unidades. También hemos recibido todo lo que son gastos operacionales. La petición de Mauricio Villeda es válida para algunos sectores. Pues es una petición muy legal, muy legítima. La ley de transparencia y acceso a la información así lo establece. Son fondos públicos y por lo tanto deben de ser transparentados. La empresa privada solo pide transparencia en el uso de los fondos. Los hondureños hemos escogido contribuir, hemos escogido crear un impuesto para dedicar a nuestra seguridad. Entonces queremos estar seguros que ese dinero está bien usado. Los sectores esperan que los fondos de la tasa de seguridad den los resultados esperados, como es la baja de los altos índices de violencia que imperan en el país. Flavio Pavón, hoy mismo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos estaremos con información desde el oriente del país sobre la habilitación de Puente Bailey en ese sector. Les pedimos a toda la población del Paraíso y vía circundante que usen la calle de acceso provisional que están haciendo por otro lado. Los del comisionado de permanencia y contingencia se hicieron presente al daño de la carretera panamericana en el kilómetro 103 que de Danlí conduce a la ciudad del Paraíso, con el puente Bailey que a partir de mañana será colocado sobre la quebrada La Oscura.
Por eso les pedimos a toda la población del Paraíso y vía circundante que usen la calle de acceso provisional que están haciendo por otro lado, los accesos provisionales, ¿verdad? Este puente Bailey que van a colocar es momentáneamente, ¿para cuánto tiempo? Es provisional mientras se repara, porque esta es una carretera panamericana, pues, y es provisional por el tiempo que estime conveniente la necesidad del puente. Para la realización de los trabajos del puente Bailey, por esta parte de la carretera no se permitirá el paso de los peatones que hacen el recorrido hacia sus puestos de labores de Danlí y la ciudad del Paraíso hasta que esté finalizado por lo menos en 7 días. Con la cámara de Giancarlo Aguilera, Alex Zamora, Noticiero Hoy Mismo. Este día desde la ciudad de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, salió el primer contenedor con 39.415 libras de vísceras hacia el mercado asiático de Hong Kong. Con esta exportación se generan divisas al país, según las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC. Esta exportación ahora a Hong Kong marca pues una apertura interesante de nuevos mercados. Este año nosotros esperamos que cerca de 800 millones de lempiras se puedan generar en divisas gracias a las exportaciones, y ya un 10% de esto, cerca de 80 millones de lempiras, van a ser este tipo de productos derivados de la carne. Desde Canal 22 en Comayagua, para Hoy Mismo en cámaras, Ronald Corea, les informó Nelly Martínez. La Ceiba fue considerada, junto a San Pedro Sula, como una de las ciudades más violentas del país por el Observatorio de la Violencia de la Universidad. Y esta fue la reacción de nuestros empresarios. Creo que este informe está un poquito desactualizado. No es lo que está pasando ahorita en La Ceiba. La Ceiba, hemos visto un descenso bastante fuerte en lo que es la criminalidad en los últimos meses. Y creo que mucho de esto se debe al esfuerzo que estamos haciendo como empresarios, como Cámara de Comercio, que nos hemos unido y estamos apoyando directamente a la Policía Nacional. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Hoy Mismo. En el municipio costero de Limón, en el departamento de Colón, se inauguró un moderno centro de salud, mismo que viene a llenar las expectativas de los moradores de ese lugar. Van a haber médicos permanentes, tanto en la atención, en lo que es el centro, como también médicos que atenderán en las aldeas. Sobre este particular se expresó el alcalde municipal de ese término. Iniciamos con este centro de salud a hacer gestiones desde lo que fue el 2006. Nosotros queremos ver a un Limón diferente. Y nos enmarcamos en los que es educación, en lo que es salud, en lo que es infraestructura y también en lo que es electrificación. En el departamento de Colón, Mario Ramírez, Hoy Mismo. El comisionado regional de los derechos humanos realizó una inspección de rutina hoy al centro penal de La Ceiba y esto fue lo que descubrió. Lamentablemente el centro penal de La Ceiba ahorita tiene 6 meses en donde se ha trazado su presupuesto para la alimentación de los privados de libertad, con situaciones complejas que se viven al interior del centro penal. Pero el director y el personal se las ingenian para alimentar a los internos. Esta es la situación del centro penal de esta ciudad. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Hoy Mismo. El municipio de Belén Lempira, productor de café, está celebrando desde el pasado 4 y hasta el 15 de octubre su tradicional feria patronal con actividades litúrgicas, deportivas y culturales. Tenemos muchas cosas atractivas, principalmente tenemos lo que es el Río de Plata, que es una fuente de agua. En el municipio de Belén Lempira, con imágenes de Carlos Morales, Ramón Rojas, Hoy Mismo. Oportunidad de empleo. En Tegucigalpa se solicita operador de telemarketing, asesor de ventas de ruteo, abogado corporativo, abogado junior, supervisor de bodega, asesores corporativos, asesor de negocios, gerente de ventas, ejecutivo de ventas, cargador, descargador, conductor. Interesados, comunicarse al teléfono 2232-4200, extensión 772, o envíe su hoja de vida a bolsadeempleo@cit.hn. Oportunidad de empleo gracias a Hoy Mismo y la Cámara de Comercio. Para ver más empleos en otras ciudades del país, ingrese al Facebook de Hoy Mismo.
tres días para el Honduras-Costa Rica. La selección nacional tuvo un día de contacto con la afición sanpedrana. Más de 150 niños visitaron el campamento del equipo nacional. Y Luis Fernando Suárez participó de un evento donde lució una camiseta con el mensaje: en San Pedro Sula, la H clasifica. Costa Rica ya entrena con el cuadro completo. Jorge Luis Pinto, el técnico, a manera de motivación ha dicho que en estos dos partidos muchos podrán asegurar un puesto en el equipo tico que irá a Brasil. Costa Rica llega el jueves a nuestro país. Sí, totalmente. Igual nosotros quedan dos partidos desde esta hexagonal, perdón, y queremos ganarlos. Y mire usted, en Miami ya están a la venta los boletos para el amistoso Honduras-Brasil. Un amistoso que sucederá siempre y cuando Honduras clasifique al Mundial de manera directa. El boleto más barato cuesta $35 y el más caro 250, es decir, 5,000 lempiras. La desconfianza del público mexicano es evidente. No se ha vendido ni la mitad de la boletería para el duelo contra Panamá. La Federación Azteca pretende que al menos se vendan 50,000 boletos. Contra Honduras, la entrada fue de 67,000 personas. Y mire lo que pasó en Bulgaria. Unos fanáticos del Levski Sofía irrumpieron en la primera conferencia de prensa de su nuevo técnico Ivan Lopetov. Lo empujaron y lo obligaron a quitarse la camisa de Levski. ¿Y por qué? Porque el nuevo técnico confesó hace meses en una entrevista que es aficionado del CSKA, el eterno rival de Levski Sofía. Una hora después anunciaron su renuncia. Esto de deportes les ha informado Relly Maradiaga. El precio del petróleo cerró ayer lunes a $103.19 el barril. Hoy cerró a $103.49. Subió 30 centavos de dólar. El talento y la creatividad de los jóvenes hondureños se pone de manifiesto en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta es la información. El propósito es estimular la vocación científica tecnológica en los alumnos, pero con impacto social. Recibimos proyectos en todas las áreas del conocimiento, específicamente en el tema de salud, de química, desarrollos tecnológicos, en el tema de informática, y todos, pues, lo interesante de todos estos proyectos es que solucionan problemas específicos y problemática nacional. Por ejemplo, este proyecto de editor de textos en código braille desarrollado por alumnos de un instituto sanpedrano permite a un no vidente escribir textos en una computadora como una persona sin esta discapacidad. El proyecto consiste en la fabricación de nuestro teclado braille, en el cual el no vidente va a poder editar textos, de manera que va a escuchar y va a saber qué es lo que está editando. Ellos se interesaron más en la parte energética y con su proyecto piensan ayudar al país a depender menos del petróleo. Nuestro proyecto consiste en elaborar biodiesel con algas marinas. Nosotros lo que queremos hacer es que nuestro país sobresalga como un productor de biodiesel, ya que esta es una manera fácil y Honduras es rica en algas marinas. Existen en Honduras más de 100,000 tipos de algas marinas. Entre otros proyectos que destacan en la Expo Ciencia está una incubadora artesanal de huevos, un sistema de riego automatizado y un cohete impulsado por agua. Los proyectos están divididos en categorías inicial, media y juvenil. Serán calificados por un jurado y los ganadores serán premiados el próximo jueves. Eddie Quintero, hoy mismo. En el ámbito internacional, hoy destacamos que la presidenta de Argentina se recupera tras ser operada. Vemos a continuación más detalles. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se recupera favorablemente de la operación a la que fue sometida hoy en un hospital de Buenos Aires para drenar un hematoma craneal y ya se encuentra en una habitación de la unidad de cuidados intensivos, según informaron fuentes oficiales. La operación ha sido satisfactoria, ha sido muy bien. La presidenta ya está en la habitación, está de muy buen ánimo, saludó a todos. Agradeció al equipo médico, agradeció a todos ustedes y a toda la gente que está rezando por ella. Voy a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo hoy ante la Asamblea Nacional la solicitud formal de poderes especiales para dictar leyes sin control legislativo, pero la propuesta no será debatida en esta ocasión, dijo el titular del Parlamento, el diputado oficialista Diosdado Cabello.
El presidente Barack Obama se mostró hoy dispuesto a negociar con los republicanos sobre cualquier aspecto del presupuesto, pero siempre y cuando no penda la amenaza del caos económico sobre la cabeza de los estadounidenses, y advirtió de que la extorsión no puede convertirse en una rutina. Mis sugerencias al presidente ha sido y seguirá siendo: dejémonos de excusas, hagamos un voto en la Cámara de Representantes, pongamos a la gente a trabajar otra vez. Un grupo de 6 miembros del Congreso de Estados Unidos fue arrestado hoy frente al Capitolio en un acto de desobediencia civil a favor de una reforma migratoria integral para la legalización de la población indocumentada en Estados Unidos. El acto de desobediencia civil fue la culminación de una jornada de protesta para exigir al Congreso que apruebe una reforma migratoria. Hasta aquí lo más importante en el mundo. Que descanse. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.